dele likes a mis videos si le gustan, si le hacen bien, suscríbase a mi canal. Dentro de mi canal, en la cabecera, está mi WhatsApp por si se quiere comunicar conmigo. Bueno, todavía estoy en Uruguay hasta el día de mañana. Perdón por las condiciones de luz en las que hago este video, pero bueno, estoy haciendo este video desde una cabaña. La iluminación no es muy buena y la calidad del video tampoco. Pero creo humildemente que el mensaje puede servir. Cuando se está trabajando la magia blanca, endulzar a una persona amada, reconectar con la persona a través de los sueños y a través de determinadas técnicas mágicas, que yo diría técnicas de la magia blanca, técnicas donde no hay violencia. Suele suceder que el ex o la ex quizá está muy cambiado o muy cambiada. Entonces eso cuesta sobrellevar. O sea, una persona que busca a través de la magia blanca retornar con la pareja, lucha para darle una oportunidad al amor, a una relación, porque en definitiva, si usted frente a una relación de amor que usted siente profunda, karmática, transformadora, lo primero que hace es salir escapando, nunca va a tener una relación así de mágica en la vida porque usted está escapando. Hay que luchar, hay que dar todo. Ahora, cuando la persona se dispone a dar todo, sucede que empieza a trabajar con estas herramientas mágicas para atraer al ex, empieza a trabajar en los cambios internos, en enviarle, digamos, una energía positiva a la ex o al ex. Y ocurre que el ex o la ex está muy cambiado o cambiada, y las actitudes desconciertan, las actitudes hacen mal. Entonces, es muy difícil aprender a estar en paz cuando esto ocurre. O sea, tu ex ya no es la persona de antes, es una persona distinta. Hay una crisis. Después de una crisis, ninguna persona vuelve a ser la misma. Yo entiendo que la persona, cuando busca mi ayuda o de otros brujos o chamanes, dicen: yo quiero que todo vuelva a ser como antes. Es que nada va a volver a ser como antes. Todo va a ser o mejor que antes o nada, o no va a ser nada. Ahora, para que sea mejor que antes, porque no se puede volver al pasado, hay que entender que hay cambios, y a veces los cambios, digamos, no permiten que la persona comprenda bien qué quiere, está confusa, está con una energía distinta, porque si no estuviera confusa y con una energía distinta, estaría contigo, no habría falta hacer todo esto. Entonces, si la persona está con otra energía, está confusa, no sabe si volver, si no volver, no sabe si lo mejor es emprender otro camino. Cuando piensa dentro suyo, la persona dice: uy, todavía amo a mi ex. Tengo miedo de perderlo, de perderla. Quizá valga la pena luchar. Al ratito dice la persona: no, quizá mejor no valga la pena luchar. Quiero soltar y empezar de nuevo y cambiar la energía. Bueno, todo este, digamos, desequilibrio energético, ¿no? De que a veces el ex piensa una cosa, después piensa otra. Primero se acerca, después se aleja muy fuerte, después se acerca, después se aleja. Eso desequilibra completamente a la persona que está buscando el retorno de pareja. Pero hay que entender que el ex que está en esta crisis no va a volver a ser nunca el de antes. Que en todo caso, para que se reconecten, tiene que ser en una situación mucho mejor a la del pasado. Porque si es todo lo mismo que en el pasado, va a volver a ocurrir lo mismo. Crisis, separación, te va a pedir un tiempo tu pareja, tú se lo vas a pedir a tu pareja, van a pelear todo el tiempo. Entonces la persona está en una etapa de dudas, de incertidumbre, tú también. Entonces tú dices: bueno, yo tengo mis miedos, mis dudas, mi incertidumbre, pero amo y quiero luchar por amor. Entonces haces todo lo que tienes que hacer, pero también tienes que entender, cosa que es muy difícil, que la otra persona tiene también su propio proceso, está intentando evolucionar, está intentando estar mejor. Y eso no significa que todo el tiempo te va a enviar las señales que tú esperas que te envíe. O sea, si luchar por el amor fuera algo fácil, todo el mundo lucharía. Y ganaría. El luchar porque una relación de amor funcione es muy difícil.
Y a veces la otra persona no te da las señales que tú necesitas porque está cambiando. Eso necesito explicarlo, necesito que la persona lo entienda. La otra persona puede ser que no sepa qué quiere todavía. Mitad de su corazón está contigo. La otra mitad de su corazón está pensando en cambiar. O quizá está con otro hombre o con otra mujer. Entonces, hay que hacer las cosas de la forma más inteligente posible, con energías limpias y no perder la cabeza porque el ex o la ex no da las señales inmediatas que uno espera que dé. Porque a veces sí, las señales están al otro día, a veces tardan 45 días las señales, a veces nunca. En los casos que no tiene que ser, nunca. ¿Y cómo puede ser, Rodrigo, entonces lo que está diciendo que nunca? Porque hay veces que las relaciones de amor se terminaron y se terminaron. Y uno se queda luchando, pero del otro lado no hay una persona que ame o que sienta o que esté conectada a ti. La otra persona se desconectó de ti, de tu historia, te sacó de su sistema energético. Para que pase esto, significa que ya se agotaron otras oportunidades que no se supieron aprovechar. Entonces tu ex se cansó, se desencantó, perdió el amor. Ahora, si usted está luchando por una relación en donde todavía hay sentimiento, donde hay amor, donde hay pensamiento, donde la otra persona piensa en usted, no espere todo el tiempo que le dé las señales que usted necesita recibir. Va a recibir señales positivas, pero también va a recibir señales que para su deseo van a ser negativas. Pero tienen que ver con que la persona tiene dudas. Cuando una persona tiene dudas, a ver si lo explico de otra manera. Lo que no va a emitir, si yo tengo dudas, ¿no? Con lo que quiero, hacia dónde voy en mi camino, con quién me voy a quedar, con quién no me voy a quedar, si me voy a quedar con esta mujer, con esta otra, si voy a hacer esto, si voy a hacer lo otro. Lo que estoy transmitiendo no es seguridad, es inseguridad. O de a rato puede transmitir un mensaje, supongamos blanco, y al ratito empiezo a sentir otras cosas y empiezo a transmitir negro, y después blanco, y después negro. Entonces la otra persona que percibe esto se puede desarmonizar completamente, se puede desesperar, se puede desesperar. ¿Y qué pasa si se desespera? Bueno, no se está haciendo el trabajo que yo pretendo hacer con la persona, que es lograr que la energía esté cada vez más fuerte, mejor, que la persona comprenda, que diga, bueno, a ver, mi ex yo la amo y le está pasando esto. Si ella no está firme, no actúa con seguridad, no me transmite todo el tiempo lo que yo quiero escuchar, yo sí le voy a transmitir seguridad. Yo sí le voy a transmitir que estoy firme, que estoy intentando cambiar, que soy una persona distinta y que le tengo paciencia. Sí, sé que todo esto es difícil. Sé que todo esto es difícil. Hace un tiempo yo trabajé con un hombre que al menos de un mes me dijo, Rodrigo, me cansé de mi ex. Estoy cansado, realmente me agotó esta persona, la voy a mandar al carajo. Fue muy rápido. 20 días después volvió la ex. Volvió la ex. Entonces, a veces no hay que precipitarse. Ni estoy diciendo que uno tiene que estar un año esperando el retorno de un ex o de una ex, pero tampoco perder la cabeza a los 15, 20 días. O perder la cabeza a lo largo del día 3 o 4 veces porque tu ex no te da las señales que tú necesitas recibir. Tú preocúpate por enviar la señal correcta. Tú preocúpate por enviar la señal correcta. Ay, ¿qué pasó, Rodrigo, con ese que de 20 días después volvió la mujer? Bueno, ¿qué pasó? La mujer está frente a perderlo a él, volvió. Este hombre le contestó con ego, con venganza. ¿Por qué le contestó por venganza? Porque a este hombre le pasó lo que le pasa a muchas personas. Tú me dejaste a mí, yo te amaba, de pronto te fuiste, no me diste explicación, me heriste. Entonces yo hago, en 15, 20 días, hago un pequeño trabajo para salir de esto y no sufrir más. De pronto 20 días después tú apareces en mi vida, entonces te mando yo al carajo ahora. Ahora yo te lastimo a ti. Entonces, ¿qué pasó? Él la mandó al carajo, de otra manera, no con esta frase. Ella terminó muy herida. Ella no quiso volver más y a los pocos días él dijo, Rodrigo, me parece que me equivoqué, me parece que todavía la amo y bueno, y ahora la quiero recuperar. ¿Y qué pasó? La mujer no le habla más. O sea, no hay que precipitarse, no hay que precipitarse. Si yo entiendo que no es lo mismo tener señales positivas del ex que no tener señales o que tener algunas señales positivas y algunas negativas, yo lo entiendo, pero mi trabajo es estar acá para decírselo.
Y el suyo es no perder, si quiere recuperar a la pareja, es no perder la cabeza. Siempre y cuando que se pueda hacer algo, no perder la cabeza. Porque, lógico, cuando todo va a favor de los deseos de uno, es más fácil. Es más fácil cualquier proceso en la vida. Ahora, cuando hay un poco de resistencia o no están las señales positivas, es más difícil. Ahí uno tiene que, en todo caso, apoyarse en el amor que uno tiene a la persona, en la fe que uno tiene en que las cosas pueden salir bien, en luchar por el amor. Y si uno se desequilibra, volver al equilibrio. Si uno transmite un mensaje no adecuado, de no seguridad, negativo, volver al equilibrio. Siempre volver al equilibrio. Pero las señales de los ex generan mucho, mucho caos, mucha desarmonía. Y a veces hay personas que aman, pero no tienen un amor lo suficientemente fuerte como creen, que no aguantan ni 15, 20 días como este chico. No aguanta ni 15, 20 días. Y después pasa todo lo que pasa y se arrepiente la persona. Porque en 15, 20 días, y yo se lo expliqué a él y lo explico, nadie puede sacar de la mente y del corazón a nadie, a un gran amor, ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses, se lo aseguro. Y si es así, es porque nunca hubo un amor profundo. Hubo enamoramiento, calentura, un amor superficial, perdón, pero no hubo un amor profundo. Porque el amor profundo no se va ni en 1, ni en 2, ni en 3 meses. Requiere más tiempo sanar eso. O por lo menos requiere 3 meses. Lo digo con mi experiencia, no es que no pueda ser. Entonces tú, si crees que estás mejor y te olvidaste de un ex al que tú dices que amas en 15, 20 días porque da señales negativas, yo te digo, no, no te olvidaste. No, no hay posibilidad de sacar el amor del corazón. Sino que quizás estabas herido, pensaste que te sanaste, pero después te jodiste porque quisiste devolver la herida y transmitiste algo negativo. Entonces la otra persona hizo lo siguiente: yo me fui de la vida de este hombre, habrá dicho la mujer. No estaba segura, entonces volví. Aparte él le aplicó el contacto cero al no llamarla más. Y la actitud de él me demostró, habrá pensado esta chica, que este hombre no me quiere de verdad y que no voy a ser feliz y esto es una señal. Y ahora, ok, me mandó al carajo, pero yo sigo mi vida. Ahora corroboré que no quiero volver con él. Ahora lo chequeé. Porque a veces los ex vuelven a chequear si valía la pena haber seguido contigo, o haberse alejado. Y si tú ahí actúas mal, pierdes la oportunidad. Por eso, los ex dan señales, pero uno tiene que estar a la altura de la circunstancia. Más si tú estás trabajando con un brujo que te apoya, que te habla, y tú realmente amas y quieres hacer las cosas bien y quieres cambiar. Ahora, si usted pierde la cabeza por una tontería o por una o dos cosas que pasan a lo largo del día y manda todo al demonio, entonces su amor no era tan fuerte ni su deseo de cambiar era tal. Y quizá el ex o la ex lo mejor que puede hacer es no volver. Porque para que vuelva un ex tiene que haber cambio y que funcionen las cosas. Si no, vuelve el ex a lo mismo de antes, que no ha funcionado antes y no va a funcionar ahora. Por supuesto, mucha gente dice, no, 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 Rodrigo está equivocado. Si vuelve mi ex, todo va a ser perfecto. Eso es un deseo, no es una realidad. Las cosas tienen que cambiar, si no vuelve a repetirse todo lo mismo. Yo ya lo tengo comprobado durante casi 24 años. La gente dice, no, no, esta vez no va a pasar. Pero usted hizo algún cambio, usted ve las cosas distinto, usted es otra persona. Usted hizo un aprendizaje. No, 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 simplemente digo, Rodrigo, que no va a volver a pasar porque yo amo, porque tengo fe. No alcanza esto, hay que hacer las cosas bien también. No sé, espero que sirva este video.